ha sido convocado un gabinete para tratar distintos temas, principalmente actividades que se van a realizar en el hasta finalizar la gestión que, como ustedes conocen, termina el 24 de mayo. El día de ayer fueron emitidos los decretos nombrando a los nuevos ministros y la semana pasada se nombró al nuevo ministro de Salud, que es el doctor Rodolfo Farfán. Jorge Huate es el nuevo secretario general de Gabinete, Gabriel Martínez es el nuevo ministro de Gobierno, Marcelo Lord es el nuevo ministro de Transporte y a todos ellos pues la bienvenida y el deseo de que su tarea tenga todo el éxito que ellos y nosotros deseamos. Mañana, comunico, recibiremos un nuevo lote de 73.710 vacunas para continuar con la fase 1, que incluye a toda la fuerza pública, bomberos, docentes, adultos mayores, recolectores de desechos, grupos vulnerables y sectores estratégicos. Viajaré a Galápagos con el propósito de iniciar la tarea de lanzado del cable por parte del buque que va a realizar, del cable que va a conectar al continente con las Islas Galápagos. Cuando esta tarea termine, pues Galápagos tendrá conexión al Internet y con el continente de forma fácil, no como sucede el día de hoy, en la cual tienen bastante dificultad los galapagueños de poder contar con este servicio tan importante para realizar sus actividades educativas, de medicina, comerciales, industriales, etcétera. Como ustedes comprenderán, la fase cero o la fase piloto es una fase sujeta a revisiones. Si existen en algún momento rectificaciones que tenemos que hacer o personal que debió haber sido vacunado y no fue vacunado, en este momento estamos haciendo los contactos, por ejemplo, con las federaciones de médicos, con colegios de médicos, etcétera, para que nos den las listas correspondientes a aquellos médicos que no han sido vacunados. Lo propio haremos con geriátricos o adultos mayores de esas localidades que no hayan sido vacunados. Hemos empezado ya con buen pie y con éxito la fase 1. En la fase 1 hemos hecho un acercamiento a todas aquellas fuerzas del orden, a todas aquellas secciones o áreas estratégicas de nuestro país, como por ejemplo policías, bomberos, militares, docentes y todo aquel personal que va a entrar dentro de esta fase 1, y aparte de eso también a todos aquellos médicos y personal de salud que no fue de primera línea, es decir, que no fue contemplado en la fase 0. Junto con el señor presidente vamos a movilizarnos a Galápagos para poder realizar allí una vacunación masiva, en donde vamos a terminar la fase 1 completamente ya en Galápagos, lo cual es realmente un hito muy importante entre todo lo que estamos haciendo dentro del plan de vacunación. Hay 20 millones de vacunas negociadas y pagos anticipados por esas vacunas. Sin duda este gobierno va a lograr vacunar o colocar por lo menos 4.5 millones de dosis hasta que termine el 24 de mayo, en función de los cronogramas que te están estableciendo las farmacéuticas. Tenemos un grupo con Pfizer, otro grupo con lo que es COVAX, otro grupo que es con AstraZeneca. Sin duda, el siguiente gobierno va a poder acceder a todas esas vacunas, las cuales se les ha dado un anticipo para poder contar con ellas. Este mes aspiramos recibir más de 1 millón de vacunas para continuar con el plan que ha establecido y que lo tiene muy bien delineado el ministro de Salud de la mano de la vicepresidenta. Galápagos será la primera provincia del país que cumplirá ya la fase 1 de vacunación. Esto arranca el día jueves, 5.000 dosis aproximadamente, y se cubrirá en 48 horas. Están ya dispuestos los puntos de vacunación y todo el sistema logístico para permitir la cobertura tanto San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela e inclusive Floriana. Obviamente no arrancáramos esto si no estuviera asegurado obviamente la segunda dosis, así que es parte del compromiso y la ejecución del plan. Nosotros estimamos que si las cosas caminan bien, para fines de abril podríamos estar ya haciendo una cobertura mucho más amplia de la población en su conjunto, tomando en cuenta ya aquellos que son población de 18 años para arriba, luego de haber terminado con la población vulnerable y adultos mayores, que es nuestra prioridad. Se presentará
el desarrollo de lo que será ya la conectividad con un cable de fibra óptica para Galápagos. Eso permitirá elevar en un nivel amplio la cobertura de tecnología y de comunicación en las islas para generar diversificación económica, mejoramiento de la investigación, la ciencia, el control, investigación, la reserva marina y las oportunidades de educación y de salud también para su gente. Hay una apertura por parte del Ministerio, hay una buena disposición a encontrar una salida. Por ejemplo, hay una parte que habla de los redescuentos del sistema financiero o de las operaciones de mercado abierto del sistema financiero. He expresado que estamos abiertos a hacer una revisión sobre esos temas. Obviamente, el espíritu del proyecto es que existe un Banco Central independiente y que haya una fortaleza adicional a la dolarización, y no podemos cambiar. Y parte de la fortaleza es la estructura de gobierno corporativo, donde está la nominación y la forma como se eligen los directores del Banco Central en este caso. Esto tiene que definirse en el transcurso de esta semana, no debería superar esta semana.